variables que se le ha asignado a cada uno de ustedes para que haga un análisis a partir de esa variable. A ver, no sé, pues ayúdenle a su compañero, pues sí, ¿qué debería él tomar como base para su análisis? La variable dependía mucho, por ejemplo, a nosotros nos tocó pueblos nuevos, deductivo, la variable era deductivo, y a los que eran algunos originarios les tocó inductivo. A ver. Inductivo. A ver, estamos equivocando, jóvenes, ya tengo 65 cerebros, a ver, pongan atención a lo que estoy hablando, eso vengo repitiendo. A cada uno se le tocó una tarea de algún componente de la arquitectura. La arquitectura tiene sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de la arquitectura? Forma, composición y función. Bueno, a nosotros nos tocó el lenguaje. Bueno, pues compañero, usted tiene que entender con claridad que lo que vas a mostrar y vas a decir... Sí, no había entendido bien la pregunta, pero sí el lenguaje. Entonces uno se va a centrar en el lenguaje en la arquitectura. Se supone que el concepto lo has hecho bien, que quiero volver al concepto, pero si aquí está mal, voy a volver al concepto. De que pase a los conceptos y el entendimiento en este caso del producto que es el lenguaje. Arquitecto, no lo logro escuchar bien. Parece que hay algo que está obstruyendo el micrófono. No sé, ¿alguien está escuchando el recto? No escucho bien, no se escucha bien. Se cortado. Bajito se lo escucha, arquitecto. Bajito se lo escucha bien. Quizás está mal. Vamos a ver, ya. ¿Se escucha igual bajo? Sí, despacito se lo escucha. Voy a conectarme por mi celular. Ya, esperen un ratito. Bueno, ahí se escucha. ¿Y aquí se escucha bien? Sí, se escucha mejor. Sí. Bueno, entonces, entonces hablamos de que él le va a tocar el lenguaje, ¿no ves? Sí. Ya, a ver, descríbame el lenguaje de esa obra arquitectónica, ¿qué es lo que podés decir? Lo que se puede decir de esta obra es que tiene un lenguaje que sigue una línea de racionalista, o sea, tiene un lenguaje puro, con formas sólidas, puras. Y también se podría decir que tienen características de la línea minimalista. A ver, te voy a cortar porque lo que estás hablando no corresponde. A ver, ¿dónde está tu concepto de lenguaje? No queda más que lo que estás hablando no tiene nada que ver con el lenguaje en la arquitectura. A ver, ¿dónde está el concepto de tu lenguaje? ¿Dónde está tu diapositiva del concepto del lenguaje? Justamente la parte del concepto del lenguaje, faltaba que los integrantes del grupo trabajen y no se reportaban, digamos, no trabajaron
lo que les tocó es esa parte del concepto. Vale. Pues balearlo, porque si no sabes el concepto del lenguaje, ¿cómo vas a describir el lenguaje? Es simple esto, hijo. Las relaciones son simples. A más B más C, no es más. Pero si vos no tenés el concepto del lenguaje, lo que estás ahorita describiendo no corresponde al lenguaje. Estás haciendo una descripción que no tiene nada que ver con el concepto del lenguaje de arquitectura. ¿Ya? Ya, está bien. Voy a revisar eso. Oye, Fisher, Richard, ¿puedes irte a la lámina de razonamiento? Ahí está un poco del concepto igual de como la... ahí. Quería, es que como le dijo Barty, es que nos dividimos las partes, pues algunos no pudieron hacer, algunos hicimos nuestra parte, pero ahí, digamos, identifiqué, digamos, como... en el razonamiento inductivo de lo particular a lo general, digamos, basándonos en los conceptos, pillando los accesos, los usos y la jerarquía, digamos, como base, digamos, para... A ver, por eso digo, tienen que ampliar esto, porque si no, no van a poder hacer su trabajo y va a quedar todo mal. Bueno, la jerarquía no formaría parte de la idea del lenguaje, ¿ya? A ver... Ustedes caminan la ciudad, andan la ciudad, recorren la ciudad, así que no, esto no es un invento, supongamos, ustedes tienen que aprender. Entonces, ¿qué se supone que es el lenguaje? Es una comunicación entre quién, entre el individuo, una persona, esa personita, y el edificio, una comunicación, un diálogo, una comunicación entre esas dos. ¿Para qué me lo cambias? Pues cristiano, me va a poner nervioso. Ponelo donde estaba, pues no voy a ir hablando y... A ver, ponelo en la diapositiva donde está. A ver, Malaya, que cuesta con usted. Entonces. Pues sin querer. Sin querer queriendo, dijo el chavo al ocho. Bueno, entonces, estamos hablando de esa comunicación que debe existir entre el usuario común, cualquier persona, y el edificio. Entonces, una persona, ¿qué necesita leer del edificio? Lo primero que se pregunta, ¿qué necesita leer del edificio una persona? Los accesos. ¿El acceso? Ya. Entonces, dice, lo que una persona necesita leer, este cerebro está aquí tratando de ver cuáles son los accesos al edificio y cuál es el uso del edificio, cuál es su actividad o uso. Eso necesita leer una persona. Ustedes, cuando caminan por la calle, lo mandan a su mamá a pagar un impuesto, miran el edificio, da miedo, ahí se parece que es el edificio de administrativo. Y lo siguen mirando y dicen, ¿por dónde entro? ¿Eso hacen o no hacen ustedes? Sí. Bueno, entonces, esa es una necesidad de comunicación. Estamos hablando del lenguaje. El lenguaje es la comunicación. Ahora, el edificio tiene sus elementos para comunicar. ¿De qué manera un edificio, una obra, comunica estas cosas, estas necesidades de acá? ¿Cuáles son los recursos que tiene el arquitecto para comunicar estas dos necesidades humanas? Estas son necesidades humanas de comunicación. Entonces vos decís, bueno, los accesos están comunicados, pero no por esa puertinga, porque a mí me parece que está comunicado por esta apertura de un techo alto y no sé qué, y están marcando que este es el acceso al edificio, ¿no? Ese es un trabajo que hace el arquitecto. Acá, bueno, en otros edificios estará con este marquito, no sé. Bueno, esa es la necesidad. Ahora, los usos. ¿Cuáles son los elementos morfológicos o espaciales que vos reconoces? ¿Este qué es lo que tenés a este lado acá? ¿Qué sería esto? La necesidad de comunicar qué es qué. Esta. A ver, este de aquí, ¿pero está mirando o están con los ojos ciegos? A ver, Ya, porque el arquitecto, ¿qué tiene que, cómo puede comunicar que este es su uso? ¿Cuál es el uso de eso? A la mierda, me cago. ¿No saben leer un edificio? ¿Una vivienda? Así de sí, mira qué complicado, y cómo no va a saber por qué es una vivienda, déjense de burrera, pues ya usted.
presten su cerebro atención, hombre, están ahí durmiendo. Entonces, bueno, una vivienda. Entonces, ¿cómo se expresa una vivienda? ¿Qué elemento morfológico ha utilizado el arquitecto para que esto sea una vivienda? Y ahí vas describiendo los elementos de la forma, del espacio, no sé. O sea, por eso digo, siéntense, si no saben los conceptos, insisto, no se metan a describir. O sea, es de más. Estábamos chiveando. Pues. ¿Se entiende? Sí, se entiende, arquitecto. Ya, pues, a ver. Bueno, entonces, agárrenlo a su compañero del coto, bótenlo del grupo y se acabó. Pero no sé. Aquí la salvación es como en la religión, supongo. No es porque recen por vos, nada. Nada, sino uno se porta bien y se va a salvar. Así que no es rezando el resto de los cristianos. ¿Ya? ¿Quién más tiene? A ver. ¿El grupo cuánto era? Cinco, Arqui. Cinco. Bueno, ese fue el que presentó. ¿Quién quiere presentar? Grupo 2, Arqui. 8, 2. 2. De nuevo, grupo 2. Ya. Ya ella grupo presentó en la primera. ¿Cuál? Grupo 8. El grupo 8. Bueno, por eso digo, vamos. Y si avanzamos rápido, pues bueno, todos los grupos, yo no tengo problema. A ver, meta. Ya para el grupo 2, no me hagan perder el tiempo, está todo el mundo, debe estar atento con su computadora ahí. Esa mirada de Rocha, pero bueno, espero que esa mirada sea buena, productiva. Meta. Vayan hasta la parte que hace el análisis definitivo, y si hay un error garrafal, porque vamos a volver para atrás, bueno, pero bueno. ¿Murió la flor? ¡Ay! ¿Se puede gritar? ¡Qué barbaridad, hijo! ¡Qué barbaridad! ¿Qué periodo nos toca estudiar? Bueno, aquí está, no sé, pero están entremezclados. A ver. Bueno, habla de los pueblos originarios donde le ha tocado el análisis. Ya, bueno, vaya a las obras para hacer el análisis descriptivo, decimos. Ya, a ver. ¿Cuál es tu tema de estudio de la arquitectura? Arquitecto, nuestra variable es la forma. Y sobre la forma, tomamos esta obra, que es una obra ubicada en Ecuador, que es un centro de estudios superiores. Y bueno, ahí, sobre esta obra, tenemos los principios, que son los principios generales, que son volúmenes suspendidos, elementos horizontales y verticales, volúmenes simples y el abandono de la ornamentación. Y ya, de acuerdo a eso, fuimos ya ubicando, ya en forma particular, qué variables tenía ya la misma obra. Y vemos ahí que hay un volumen suspendido, que tiene una forma vertical, quien soporta todo ese volumen, que es el volumen verde, ¿no? Y también, ya, colores neutros. Sí, lo escucho. Claro, a ver, entonces, él ha tocado la forma de la visión deductivo. No, a ver. Visión autónoma, arquitecto. Ya, visión autónoma. ¿Qué más? Los razonamientos. Deductivo. Deductivo, ya. Eso es importante, a eso iba ya. Entonces, cuando hablamos de un razonamiento deductivo, habíamos dicho que debemos partir desde las ideas generales, que son los principios.
Entonces esto está bien. Entonces nos dice, bueno, hay los principios que son los volúmenes suspendidos, el edificio suspendido, elementos horizontales, volúmenes simples y abandono de la ornamentación. Con esos principios va y verifica en esta obra que sí, supongamos el edificio se suspendió, a pesar de que, fíjense, no está suspendido del suelo, bueno, tiene una rampa, pero ya, hay un manejo separado del suelo, el edificio ya. Después tener los colores neutros, bueno, está bien, esta es una descripción correcta, supongamos, de la morfología, de la forma. Y en planta pueden también haber, dice la obra, se desarrolla en torno a una forma vertical, mierda, en planta, a ver. Todo lo que está describiendo acá es en tres dimensiones, ¿ya? Tres dimensiones. Y lo que en dos dimensiones uno podría también describir la obra y decir, bueno, desde el punto de vista, habíamos dicho, de la forma, se lo lee como una masa, todo esto, así una masa. Entonces, simplemente es un cuadrado. Esta es la forma que utiliza para desarrollar el proyecto es un cuadrado, ¿sí? Está bien, eso es lo correcto, esa es la descripción de esta obra. ¿Qué más tenés? Marianela, tu obra. ¿Qué hay otra obra? Pero este edificio no parece moderno, ¿eh? No se vayan a equivocar, yo lo que no quiero es que se equivoquen, ya por eso es lo ubicarse en la línea de tiempo. Yo cuando le digo la línea de tiempo, es porque los edificios tienen que estar en esos tiempos, no en cualquier otro tiempo. Porque esta obra más parece contemporánea de desfasar los volúmenes así, trabajarlo de esa manera. Yo con solo mirarlo parecería que tiene idea de la arquitectura contemporánea. Porque volúmenes simples no es este un volumen simple, es una superposición de volúmenes desfasados. Es un poco son las ideas contemporáneas. No sé de qué año es este, ¿te has fijado? 1973. ¿1973 está? Sí. ¿Estás seguro? Bueno, fíjense, es un edificio aparentemente de avanzada, porque estos desfasajes del volumen y lo están haciendo los arquitectos actuales. Pero si vos decís que es de esa época, bueno, te lo voy a creer, pues no me voy a poner a pelear con vos. Pero vamos a ver qué elementos, supongamos, de esas ideas están del edificio moderno. Y yo sigo dudando, fíjate, volúmenes suspendidos no es. Elementos horizontales podría ser, supongamos, esto ya. Esto podría considerar. Aplicación de la modulación, dice. No sé si esto es un módulo, pero bueno, según tu entender, decir que es un módulo morfológico. El volumen simple no lo es y el abandono de la norma. Podría ser que sean esos dos. Está bien, o sea, podés, sí, pues de todas maneras, verifique bien, yo lo voy a ir a mirar después con el nombre y apellido, a ver si es que verdad pertenece al periodo moderno, pero sigo dudando. ¿No? Ya, entonces, bueno, esa es la descripción de los aspectos, de los principios del movimiento moderno. Ella después. Bueno, ese es el acto descriptivo. Fíjense, no es muy complejo. Cuando uno entiende el tema, se hace fácil describir, ¿ya? ¿Qué más tenés, Averón? Solo eso, arquitecto, porque después no, o sea, ya después no tenemos más obra. A ver, tienen que buscar de todas maneras más obras, ya tienen que buscar otras obras donde se pueda ver está la descripción de esto, pero miren bien las fechas, ya, y porque cuando elijan las obras tienen que estar bien ubicadas con un nombre, arquitecto, eso es ubicar las obras en el tiempo y en el espacio, ¿estamos? Bueno, verifiquen, yo sigo el grupo. Está bien, arquitecto, lo veremos. Una pregunta, ya. A ver quién más o menos. ¿El rango de las obras de cuánto? ¿Cuántas obras podés hacer? Sí. Claro, por eso digo, si cada uno, si son cuatro, pues ahí pongan cuatro, porque estamos viendo qué ha pasado en un momento histórico, en este caso la arquitectura moderna, y uno ve más obras, pues bueno, enriquece su trabajo, pues, ¿no? ¿Sí? Sí, Arqui, gracias. ¿Qué grupo entró?
Grupo 8, arquitecto. Y el grupo 8. Ya, vayan, ¿qué tema le tocó? Vayan hasta la obra, ¿ya? Nos tocó el tema de la composición en arquitectura. Ya. Y los pueblos originarios. Entonces buscamos obras de los países que nos mencionó y hemos trabajado el análisis. Neta. Muéstrela, el análisis descriptivo que me interesa ahora revisar. Ok. Esta es la vivienda Casa Luis Barragán, que la encontramos en México. Está dentro de la época de la arquitectura moderna. Se construyó en 1948 y como nos tocó el análisis deductivo. Positivo. Entonces estamos compartiendo. ¿Tu proceso es deductivo o inductivo? Anótenlo por algún lado para que yo lo... ¿Inductivo? Deductivo. Deductivo. Bueno, aquí también ha puesto los principios, ¿no? Figuras geométricas regulares, asimetría y uso de trama rectangular. Bueno, esos son algunos principios compositivos que estás reconociendo. Ya. ¿Qué más? Voy a ponerlo en modo presentación para que se vea más grande. Ya. Bueno, ahí podemos ver todos. Hemos estado trabajando en planta para analizar la trama, como es uno de nuestros principios. Tratar de identificar las figuras geométricas también en alzado y en tres dimensiones para ver el tema de la composición. Ya, fíjense ustedes, a ver, para todos, a mí me parece que está muy bien. A ver, por eso estamos mirando ejemplos, de modo de que nos sirva para hacer nuestro trabajo. Ella ha usado como modo de comunicación el color. El color también es un recurso que el arquitecto puede utilizar para expresar parte de un análisis, lo que fuera. Entonces, con rojo está identificando la figura geométrica. Entonces, ahí tiene una figura, acá hay otra figura superpuesta, y bueno, esas son las figuras que ella reconoce. Vendrá otro y le dará distinto, pero bueno, eso lo ve. Después dice que hay una simetría, entonces también lo marca con otro color la simetría, correcto. El uso de tramas rectangulares, entonces también hay una trama que a veces está bien. Entonces eso me parece correcto de identificar los elementos de la composición utilizando colores distintos. Ya, está bien, me parece bien. Y ahí murió la flor, supongamos, ese es lo que ella reconoce. Fíjense, estos estudios, esta descripción es en dos dimensiones, insisto. Aquí podría aparecer en tres, yo no sé si este arquitecto trabajó en tres dimensiones la figura geométrica, pero bueno, ese es lo que tienen que ella analizar y descubrir, ¿no? Si hay una intención de usar la tercera dimensión en la trama o en la figura. ¿Verdad? Ok. Bueno, siga. Siguiente diapositiva es otra obra, es la Casa Cockburn del arquitecto Alfredo Bert. Está en Lima y se construyó en 1968. Aquí también utilizamos los mismos colores de los principios para identificarlos tanto en planta como en alzado y en tres dimensiones. Arqui, lo que usted quiere que identifiquemos es cómo el arquitecto trabajó la obra, si empezó en 2D o trabajó en 3D. Claro, también, porque, a ver, en esta época, el maestro Le Corbusier, que fue el padre de todos ellos, usó la trama de manera tridimensional, o sea, la figura a veces de manera tridimensional. Entonces, si es que este arquitecto también ha utilizado ese manejo de la geometría en tres dimensiones. Eso es lo que estoy tratando de que ustedes puedan leer también. ¿Ya? Ok. Ok, arquitecto. Entonces, bueno, ahí están la simetría, la trama. Esto de las figuras, no sé si has logrado en realidad reconocer figuras. Me lo has marcado así a lo loco, me parece. Y, había que ver, pues digo, después vas a explicar, porque, o sea, la trama que ordena,
ya cómo se ha organizado el manejo de la trama. Pero bueno, eso está correcto, no sé, pues en este alzado, si se logra ver la trama, vos me has tirado línea a lo loco nomás, pues, ¿no? A ver, no se entusiasmen tanto. Aquí cuando veo esta elevación frontal que vos decís aquí, esta línea que me ha tirado acá, no sé a qué santo aparece, pues, ¿no? Tiene que coincidir con algún elemento de la forma, porque si no, es tirar trama a lo loco nomás, pues. ¿Estamos? Ok, arquitecto. O sea, tienen que mirar y ver si las líneas han ordenado la fachada y de qué manera la han ordenado. Eso es encontrar las ideas compositivas. ¿Sí? Ok. ¿Está bien que empecemos con estos tres principios o usted sugiere que podamos aumentar unos dos, uno más? Por eso, a ver, uno lee, pues en los principios, cuando uno ha leído, vos estás partiendo de las ideas. Entonces, el movimiento moderno, ¿cuáles son esos principios compositivos que desarrolló en su proyecto? Está bien, por eso digo, aquí está énfasis en la figura, la simetría, bueno, acá está el uso de la trama. Por eso digo, era importante si lo podés ver, lo ha utilizado en dos dimensiones o lo ha utilizado en tres dimensiones. O sea, todo eso debes lecturarlo, pues, ¿no? Porque en realidad eso hicieron los arquitectos modernos, cambiaron la forma de diseñar ya no solamente en planta la geometría, no solamente en la fachada, sino ya en planta y en fachada era una misma figura geométrica. El cubismo apareció por ahí, entonces, bueno, eso véanlo, ¿no? La tercera dimensión, cómo la han utilizado compositivamente la tercera dimensión en su proyecto, ¿ya? Ok, arquitecto. Ya. ¿De otra? Sí, hemos buscado como unas cuatro obras. Esta es otra. La Casa Catán. Ya. Por ejemplo, en el 3D, como usted puede observar, ahí la trama rectangular se le aplicó según el pentanamiento y el diseño que se le dio, porque en sí no son volúmenes, pero sí es la verticalidad que podemos observar, la verticalidad en esos perfiles metálicos que podemos observar. Ya. Estos serían ejes, ¿no? O sea, a ver, hay ejes que dan ritmo, bueno, ya eso es interpretación, ¿no? Pero son ejes que organizan una fachada, supongamos, ¿no? Dentro de este volumen que tenía, utilizan los ejes distanciado, bueno, un poco como se puede ver aquí esta trama que hablas rectangulares para ordenar un poco la fachada, me parece bien. Esos son los elementos ordenadores, así que cuando vos vas a hacer en taller, bueno, vas a ver que hay esta idea de manejar tramas en la fachada, también lo hace vistoso, interesante, ¿no? Ordenado. Ya, eso está bien, todo lo que estás haciendo está bien. Quizás en la planta, cuando me ponen la figura, no la logro ver, por eso digo. Esta figurita que me estás armando, a ver, una figura es la que debe contener un pedazo sustancial de un proyecto, o sea, un cuartito, supongo. Un cuartito no es una figura. O sea, tiene que englobar algo más grande y eso sería una figura que ahí están las divisiones internas, pero hay una figura muy marcada. Eso, bueno, a ver, vean el tema de la figura, cómo están leyendo, pero la trama está bien, la simetría también parece que está bien lecturada, como un objetivo de estos arquitectos, ¿ya? Está bien. Ok. ¿Qué más? Eso todavía nos faltó completarlo, pero más o menos son esas cuatro viviendas que hemos estado analizando. Ya. ¿Puedes pasar la siguiente? Ahí nomás dejarlo un ratín. A ver. En este ejemplo se puede ver, en este de aquí, se puede ver con claridad el manejo de figuras. Thank you.
No se escucha, Arki. Bueno, ¿se escucha bien ahora? Ahora sí, sí se escucha. Sí. Entonces, a ver, nos quedamos a ver esa es la presentación. Vamos a habilitar nuevamente. Creo que ya está habilitado ya. Bueno, a ver, hablábamos de que el tema de las figuras geométricas, en realidad aquí está usando, supongamos, esta figura atrás, pero es toda solo una figura, el borde, sino no, esto interno no sería figuras, bueno, la otra figura sería este cuadrado y un rectángulo allá, eso sería la figura que utiliza en este proyecto, ¿ya? Eso, para que se entienda que no son las divisiones de un cuartito lo que hacen a una figura, sino el conjunto. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Estaríamos hablando del volumen en sí, ¿no? De, claro, que forma eso, parte de la composición. Eso, de todo el contorno, o sea, todo lo que lo contiene a una parte del proyecto o la totalidad, es, si hay alguna figura que lo contiene. A veces el arquitecto agarra y pone un círculo y ahí trabaja todo, pero bueno, la figura que utilizó fue el círculo. Otros vendrán y pondrán, supongamos, un triángulo, qué sé yo, los arquitectos vivimos así navegando, ¿no? Echándole a las figuras geométricas, ¿sí? Sí, se entiende, arquitecto. Ya, está bien. Bueno, ¿qué más? ¿Esas cuatro obras tenemos por el momento? Está bien, me parece bien con eso para que después hagamos la fase interpretativa. Ya, pues digo, cuando uno entiende el tema es sencilla la descripción del objeto de estudio. ¿Ya? Con esas cuatro está bien y ya pagamos. Te voy a dejar entrar un montón que está ahí en espera. Para ya hacer la interpretación de qué principios han sido utilizados en el caso tuyo, ¿no? El manejo de esos principios que buscaban, que querían, por qué lo hicieron. Ya, bueno, es la fase de interpretativa y argumentativa para la próxima clase, ¿ya? Ok, arquitecto, gracias. Bueno, entonces, a ver, mientras ella sale, ¿quién más? ¿O hay alguna consulta general? ¿Quién quiere mostrar parte de su trabajo? A ver, mis chacales, 71, niente. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar lista y después seguimos mientras van pensando. ¿Qué pasó? Vamos de nuevo. Bueno, acá está. Bueno, vayan fijándose su asistencia a clase para que sepan que no se pueden pasar más del 20%, ¿ya? Arana. Arana, presente. Arellano. Arellano, presente. Arias. Arias, presente. Arteaga. Arteaga, presente. Averanga.
Arana presente. Valderrama. ¿No está Valderrama? Bolívar, acaba de entrar Bolívar ya. Burgos. Burgos presente. Burgos presente. Burgos presente, sí. Caballero. Caballero presente. Cala. Sí, Cala presente. Campels. Valderrama, disculpe. Campbell se cortó. Ya. Derrama, ya está ahí. Gracias. Canelas. Canelas presente. Caiguara. Caiguara presente. Chavarría. Presente, Chavarría. Chávez. Presente, Chávez. Chávez. Checa. ¿Mi Checa? Arquitecto Cala presente, no me anotó en la lista. Está ahí Cala presente, se está mirando ahí, miren, miren antes de hablar. Checa. Ay, Checa. Coronado. Presente, Coronado. Ya. Cruz. Presente, Cruz Acopé. Cruz Fernández. Presente, Cruz Fernández. Cusi. Presente, Cusi. Díaz. Presente, Díaz. Dorado. Dorado, presente. Espinosa. Espinosa, presente. Fisher. Presente, Fisher. Gonza. Gonza, presente. Gutiérrez. Gutiérrez, presente. Guzmán. Lazo. Lazo, presente. Lima. Lima, presente. Malgor. Malgor, presente. Mamani. Mamani, quise presente. Montaño. Montaño, presente. Morón. Morón, presente. Osco. Presente, Osco. Arquitecto Guzmán Núñez Daniel ya no está en la materia. Paz, y ahorita cuando lleguemos, pues. Paz, ¿no? Peña. No hay Peña. Peña Ramírez. Presente, Peña Ramírez. Pérez. Pérez Álvarez, presente. Pizarro. Peña Rosado, presente. Arquitecto, va a disculpar, no da mi micrófono. Pizarro, presente. Ya. Gracias. Prudencio. Presente, Prudencio. Rimba. Presente, Rimba. Riojas. Riojas, presente. Rivero. Rivero, presente. Robles. Robles, presente. Roca. Roca, presente. Rocha. Rochapaco. Presente, Rochapaco. Rodríguez. Presente, arquitecto. Sánchez. Presente, arquitecto. Sánchez Montoya. Sánchez Montoya, presente. Sevilla. Soto. Soto, presente. Tangará. Tangará, presente.
Valenzuela. Presente, Valenzuela. Villa Gómez, presente. Zambrana. Presente, Valenzuela. Arquitecto. No, mire, ahí, ya está presente. Mire, mire. Zambrana, presente, arquitecto. Zambrana, presente. Zárate. Presente, Zárate. Celana, arquitecto. Soto, Yoselín. Yoselín, presente. A ver, de nuevo, ¿quién? ¿Quién? Trocha, Yoselín no da su micrófono. Está escribiendo. Está. Y presenta aquí. Sevilla Frías, igual su micrófono no da. Rocha, ¿cuánto era Yoselín? ¿Y quién? Sevilla Frías. No, no sucede, bueno, Sevilla ya. Ay, me van a ver loco ustedes. Zurita. Presente, Zurita. Oyola. Presente, Oyola. Márquez. Presente, Márquez. Paz. Presente, Paz. Poñe. Poñe, presente. Vargas. Presente, Vargas Aguilar. Álvarez. Presente, Álvarez Arandia. Quispe. Presente, Quispe. Balcázar. Pedraza. Carrasco. Arqui, yo estuve delante. Presente, ¿sabes? Carrasco. Amador. Presente, Amador. A ver, esos son los valientes que están en clases. Arqui, yo tuve la anterior clase, soy Álvarez Arandia. ¿Y cómo? Pues, ustedes están mirando, es yo se lo proyecto. Mi micrófono no daba, y lo puse en el grupo. Vamos a creerte en tu palabra, ¿qué vamos a hacer? Tengo la captura, igual de tengo la captura de que está en clase. ¿Quién? Ella ya, la salvadora. Bueno, nadie más, ¿no? Yo, Arqui, mi micrófono estaba ay, mal, soy Bolívar. No ya, le puso ¿podés? Álvarez Arandia. Ay, me van a matar, pues usted está Bolívar, no sé quién dio tu nombre, algún apasionado debes tener aquí en este curso ya, que te usted mira bonito. Puso, entró en el ya momento está. Que nombró su nombre. Ya, gracias. Bueno, dejamos esta cosa y volvemos a nuestras consultas generales, a ver qué consultas tienen. La próxima clase, le he dicho, nos vamos a dedicar al análisis interpretativo, o sea, todo lo que están describiendo debemos interpretar el sentido de esta propuesta, cuáles son las ideas que quería, que buscaba, los argumentos que hay detrás de esa idea. Ese es el análisis interpretativo, ¿ya? Para encontrar alguna idea central en esos proyectos, alguna búsqueda tienen los arquitectos, ¿estamos? ¿No hay ninguna otra consulta? Bueno, entonces queda así. Los grupos que no han corregido nunca lo vamos a llamar la próxima clase porque no puede ser que estén opeando, mirando las nubes. Todos están obligados a por lo menos tener una revisión, una mirada, porque si no, después entregan y le dicen a su mamá que el culpable soy yo, ¿no? Como dice la canción. Yo no soy culpable, le cuento. Mi protector es Jesús, así que por más palabras que digan ustedes, no me va a afectar eso ya. Cada uno asume su responsabilidad. Bueno, no habiendo una consulta, nos despedimos. La próxima clase es la última revisión de su trabajo práctico. ¿Vamos? Adiós, adiós. Chau, chau. Luego, Arqui. Luego, Arqui.